puede retomar cierta parte de la actividad con Nicolás Martinelli, asesor de la Presidencia de la República, que nos acompaña ya aquí en vivo en Desayunos Informales. Buen día, Martinelli, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Martinelli, no, bueno. Gracias por la invitación. Un placer. Comencemos, si le parece, por este anuncio que se realizó, que usted mismo realizaba en las últimas horas, que tiene que ver con este plan piloto, con este plan para retomar de manera responsable, como se le ha puesto en el nombre, del pase responsable con la actividad, en esta oportunidad con la actividad cultural, que tanto también necesita volver para los artistas y también para la población, y cómo se va a instrumentar en esta primera instancia con este espectáculo el próximo sábado en el Auditorio de Sobre. ¿Por qué se toma esta decisión de hacerlo en este momento, en ese lugar y con estas características que usted ya mismo ha adelantado? A ver si podemos profundizar un poquito más. Bueno, bien, como tú bien decías, la idea es testear esta herramienta, la que hemos estado trabajando hace más de 2 meses. Después podemos profundizar un poco más en cómo ha sido el proceso. Sí. De trabajo, y como tú bien decías, decidimos arrancar por un plan piloto vinculado a la actividad cultural, porque entendemos que es una de las actividades que ha sido más golpeada por la pandemia. Y por eso el próximo sábado, en una sala pequeña que tiene el Auditorio Nacional de la Reta, vamos a llevar este plan piloto con un marco de público controlado, no van a ser más de 100, 120 personas, 120 invitados, a todos, más allá del estatus sanitario que tengan, es decir, si están vacunados o si no están vacunados, a todos se les va a realizar un test de antígeno rápido, por eso le estamos pidiendo que vayan 45 minutos antes de la hora de comienzo de la función, y durante la función además van a tener que permanecer en todo momento con las medidas de protección, es decir, el tapaboca. Además es una función que no dura más de 40-45 minutos, y están elaboradas todas las medidas de protocolo en el caso de que algunos de los invitados durante el testeo de resultado positivo. Y como decía al principio, la idea es, en esta oportunidad, es probar la herramienta, probar que el sistema funciona, probar la logística, probar los tiempos de demora, realizar los test, y después de esto, la posibilidad de irlo escalando progresivamente, o sea, pasos pequeños, pero seguros, de repente con algún otro plan piloto, alguna otra actividad, ya sea vinculada a algún evento. Hemos tenido conversaciones con la Cámara de Eventos, la posibilidad de hacer de repente algún casamiento. Hemos tenido conversaciones también con el colectivo Uruguay Es Música. Nos han ofrecido la posibilidad de explorar también algún evento vinculado a alguna actividad más masiva al aire libre. Es decir, tenemos todo arriba de la mesa como para seguir testeando esta herramienta y eventualmente, que es el objetivo que tiene este instrumento, es poder abrir actividades con el menor riesgo posible. En esta oportunidad se hace hincapié además, Martinelli, en el hecho de no que no sea exclusivo para la gente vacunada. Se abre el espectro para que personas que no se hayan podido todavía vacunar o que no hayan querido vacunarse con el test de antígenos puedan ingresar de todas formas, o personas que ya hayan tenido COVID-19 también. Correcto. La herramienta permite un montón de variables. Nosotros siempre le decimos que es como un ser vivo, ¿no? Porque además, como de la enfermedad, mejor dicho, el COVID va evolucionando también y vamos teniendo nuevos resultados acerca de sus efectos. Esta herramienta también se va modificando y se puede ir adaptando. Entonces, en esta oportunidad, la idea era que pudiera concurrir cualquier persona, esté o no esté vacunada, y por eso mismo también a los vacunados les realizamos un test de antígeno previo al ingreso. Esa medida tiene como efecto cuidar a los no vacunados una vez que estén dentro del recinto. ¿Se toman en cuenta experiencias internacionales para esto que va a ser Uruguay ahora? ¿O cómo se llega a esta prueba específica para acá, para nuestro país, en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Que estamos en uno de los peores momentos de la pandemia. Sí, hemos visto una de las experiencias internacionales, la verdad que han sido muy exitosas. Esas experiencias han tendido más a probar o realizar un rastreo epidemiológico para ver si efectivamente... Sí. Se generaban contagios dentro de los lugares. ¿Eso se va a hacer acá? No, acá no se va a hacer en esta instancia. Es muy poco el público que va a acudir y los expertos en ese sentido nos dijeron que en realidad no tenía mucho sentido. Sí tenía sentido, por eso también es la importancia de este piloto es probar la herramienta. Después, en un siguiente paso, como yo les mencionaba, es muy probable que sí, que demos también ese paso de probar hacer un seguimiento epidemiológico. De cualquier forma, sí, el seguimiento se ha hecho en otros países y los resultados están a la vista. En un evento de más de 5.000 personas solamente hubieron 6 contagios, o sea que es
una cifra súper alentadora. Y en otro evento que también estuve revisando en estos días, creo que fue en España, un evento de 500 personas, hubo cero contagios. O sea que, en definitiva, hacer este tipo de pilotos es bueno y es una herramienta que todo indicaría que puede funcionar y puede funcionar muy bien para evitar, para volver a las actividades evitando en la mayor medida los contagios. Martinelli, y esta prueba que se hace el sábado, después, si sale todo bien, si funciona, si ustedes evalúan que es algo que se puede hacer, ¿qué plazo están manejando para poder llevarla a cabo en actividades para toda la gente? A ver, no estamos manejando un plazo, nos gustaría lo antes posible, tenemos que ser prudentes, por la situación sanitaria del país, tenemos que ser prudentes de testear esta herramienta en forma progresiva, no podemos arrancar en forma masiva. Probablemente si el evento del fin de semana sale como todos esperamos, sale de forma correcta, avancemos un paso más hacia otro tipo de eventos, como yo les decía al principio, quizás vamos a una boda con un poco más de gente, después vamos a ir a un evento quizás un poco más grande, y al aire libre, iremos probando diferentes escenarios, y cuando estemos cómodos y cuando estemos cómodos con el escenario también sanitario a nivel país, es una herramienta que va a quedar en la caja de herramientas, como yo digo, para poder ser utilizada. No es una herramienta obligatoria, hay que aclararlo. Acá es algo que se pone a disposición de los uruguayos, de los organizadores de eventos, de los organizadores de diferentes tipos de actividades, para que puedan usarla más allá del límite de aforo que tienen permitido. Y en algunos casos, como algunas actividades que todavía no han podido arrancar ni siquiera con aforo, bueno, que lo puedan usar de la forma más segura posible para poder iniciar esas actividades. Martinelli, esta sería la forma, si todo sale bien, ¿no?, en este testeo, la forma definitiva en que se utilizaría, o sea, el test de antígenos, más allá de quienes estén vacunados y no vacunados, y eso se va a controlar, quienes están vacunados y quienes no, de quienes ingresan. Sí, todos nosotros vamos a tener la aplicación coronavirus, en el famoso código QR, vamos a tener nuestra información sanitaria, digamos. Entonces, la diferencia que va a tener este piloto con lo que podría ser la aplicación en la vida real es que en la vida real, muy posiblemente en la enorme mayoría de las actividades, vos no te vas a testear en la puerta del evento. Para eso están los que nosotros hemos denominado puntos de cuidado, en los que también está trabajando un equipo de salud pública, que es determinar aquellos lugares donde se va a poder vender el autotest para que la persona se lo realice y donde se va además poder realizar la técnica de test rápido pero de hisopado, que para eso se requieren profesionales especiales. Entonces ahí es donde entra a jugar lo que ustedes también han escuchado, que son las farmacias, los laboratorios habilitados, podrían ser las emergencias médicas y algún otro tipo de punto de cuidado en el que está trabajando el equipo de salud pública. Bien, y por lo que comentaba recién, entonces, esto no va a ser obligatorio, sino que es los espectáculos o los eventos que se quieran sumar lo van a tener como una garantía, como un sello de cuidado especial, pero no necesariamente solo van a poder hacer eventos quienes tengan el pase responsable. Es así, como tú decís, reitero que hay. El año pasado el Ministerio de Salud Pública elaboró más de 1.000 protocolos y recuerden que prácticamente durante la mitad del año del segundo semestre las actividades estuvieron abiertas con un aforo determinado. El objetivo de esta herramienta es poder ir por encima de ese aforo. Los que quieran permanecer en el aforo están en todo su derecho y los que quieran usar la herramienta también lo van a poder usar, pero no hay obligación para nadie. Obviamente el Ministerio de Salud Pública irá determinando los tipos de aforo, los riesgos de cada actividad y en función de eso esta herramienta podrá ser utilizada también en base al aforo que determine el Ministerio. En algún caso podrá decir, bueno, esta es una actividad de muy alto riesgo. En este caso, aún aplicando esta herramienta, no llego al 100% de aforo. Llego al 60 o al 70. Pero vamos un poquito más allá de lo que establecen los protocolos actualmente. Sin esta herramienta se pueden hacer espectáculos, pero siempre se tiene que cumplir el protocolo del gobierno. Y si llega a haber alguna violación o si llega a haber alguna situación de contagio, ahí obviamente va a actuar, me imagino, la autoridad sanitaria. Sí, por supuesto. No solo va a actuar en materia de autoridad sanitaria en caso de que haya contagios y rastreos epidemiológicos, sino también lo va a hacer para fiscalizar aquellas actividades que se registren para operar exactamente. Y en ese caso, en trabajo coordinado con el Departamento de Fiscalización de Salud Pública
junto con las intendencias departamentales, harán el trabajo de fiscalización. ¿Cómo se traduce esto en costos, tanto como para el organizador del espectáculo como para el asistente? ¿Quién tiene que pagar y qué cosas? Bueno, ahí estamos trabajando todavía con los autotest y los test de antígeno rápido. El autotest tiene un costo de importación aproximadamente de unos 3 y unos 5 dólares. No habría razón para que se comercializara un precio mucho más caro que eso. No quiero dar en este momento un precio definitivo porque la verdad que no lo tengo. Y además, todavía no tenemos ningún autotest validado en el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Si bien se han presentado algunas firmas con autotest, los mismos no han llegado a los estándares requeridos por el Ministerio de Salud Pública y por lo tanto han sido descartados. En este momento hay otras dos o tres firmas que han presentado autotest para ser validados. Y bueno, estamos esperando los resultados que arrojen los mismos. Y una vez que lo tengamos, quizás ahí podamos avanzar un pasito más en la comercialización de ese producto. Después está el otro, que es el test de antígeno rápido que se hace con la técnica del hisopado, que ese puede llegar a tener un valor un poquito más caro porque quizás para algunos puntos de cuidado haya que adaptar infraestructura o haya que contratar personal especializado para realizar la técnica del hisopado. Y en esos casos podría ser un poquito más caro. No va a llegar nunca a los valores de lo que cuesta todavía hacerse un PCR, pero estimamos que puede andar en este caso en el entorno de los 500 o los 1.000 pesos. Y el autotest quizás un poco menos de 500 pesos. Martinelli, en esas experiencias que se dieron en Europa, son países que están que han tenido una baja muy grande en los casos, que están saliendo del peor momento de la pandemia. Acá estamos en un pico muy alto, la cantidad de casos no bajan, la cifra de fallecidos en mayo va a ser la misma prácticamente que en abril, altísima. Es decir, ¿cómo se conjuga esta experiencia de tratar de abrir actividades con la marcha global de la pandemia que no registra por ahora una baja de casos? Bien, Leo, gracias por la pregunta. A ver, esto es un plan piloto que lo que pretende es probar una herramienta y dejarla a disposición. Esto no quiere decir que se vaya a usar hoy. Eso lo evaluará la autoridad sanitaria y el Poder Ejecutivo. Si entienden que no es momento para aplicarla, no se aplicará, y si entienden que sí, porque hay un avance importante del tema de la vacunación, porque estamos a pocas semanas, si todo sale bien, de un alto índice de la población tenga las dos vacunas, y próximo quizás también, si todo sale bien, alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero lo importante es que es una herramienta que va a estar a disposición. Esto no quiere decir salir mañana con esto. Cuando la autoridad sanitaria lo defina y las circunstancias estén, lo importante es tener la herramienta pronta para que cuando nos digan vamos, adelante, salgamos con esto, podamos hacerlo con el menor riesgo posible. Quizás para ese entonces tengamos un escenario mucho más favorable y a través de esta herramienta evitemos, nos permita hacer actividades, pero evitemos que vuelva a generarse una ola de contagios importante. Martinelli, ¿cómo ve usted la situación actual del país? Recién hablábamos antes de hacer el contacto con usted de, por ejemplo, el tema de la apertura, de la reapertura de los free shops y de más de 2.500 personas que llegaron a la frontera, ¿no? En autos y en ómnibus, una situación que ha generado preocupación, reacciones desde la oposición, cuestionamientos en las sociedades científicas también. Y en base también a lo que dijo la semana pasada, por ejemplo, Rafael Radi en Búsqueda, Gonzalo Moratorio aquí en Desayunos Informales, cuestionando la falta de medidas más restrictivas por parte del gobierno en el peor momento que estamos atravesando de la pandemia. Yo confío en el equipo técnico que está trabajando y que toma esas decisiones. Me parece que también hay que conjugar un equilibrio entre una masa muy importante de la población que está muy golpeada por la pandemia, que necesita trabajar, que quiere trabajar, y que evidentemente el cierre de actividades perjudica, y no solo perjudica al emprendedor, al propietario de un comercio, sino también a todos los que trabajan dentro de esos escenarios. Pongo el ejemplo de los salones de eventos y de fiestas, incluso también del colectivo que hoy les mencionaba, Uruguay es Música, están muy afectados, hace muchos meses que no trabajan, y eso repercute también en toda la cadena de gente que trabaja con ellos, los que cocinan, los mozos, los que hacen, trasladan gente de un lado al otro del evento. Entonces, promotores, gente de la cultura, de la música,
Entonces, hay que generar un equilibrio también. Pero ¿usted no ve un riesgo grande sanitario con esto que pasa con los free shops de frontera? Por ejemplo, con esa aglomeración tan importante de gente que se da, que vienen a comprar a este lado de la frontera. Y bueno, se pueden mantener los protocolos y demás, pero genera un aumento de la movilidad muy notorio. Bueno, yo no soy experto en epidemiología para saber si hay riesgo o no hay riesgo. Repito, confío plenamente en los criterios de los equipos técnicos que están trabajando en ese sentido y entiendo de que si en algún momento consideran de que hay un riesgo alto de contagios en las zonas donde se trabaja con los free shops, se tomarán más medidas complementarias. Por el momento, confiemos en lograr ese equilibrio, sobre todo con el aumento de las vacunas. Estamos cerca de, o ya hemos superado el millón de uruguayos con dos dosis. Venimos trabajando en el proyecto este de pueblo a pueblo a través del Ministerio de Salud Pública, donde va a llegar precisamente a esos lugares más alejados. 150.000 uruguayos van a ser alcanzados por la vacuna y que hasta ahora no se habían podido trasladar o no habían tenido las posibilidades de ser vacunados. Es decir, que confiemos en el avance y en el buen trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud Pública en ese sentido y que quizás esas medidas logren que podamos reabrir actividades independientemente del pase responsable en el que estamos trabajando, pero poniendo el ejemplo tuyo de la frontera, sin que se generen los riesgos que quizás se podrían haber generado hace algunos meses atrás. Martinelli, más allá de la confianza que tú manejas sobre los técnicos y sobre la vacunación, hace varias semanas que, a pesar de la vacunación, los números de contagios no ceden y los números de fallecidos tampoco ceden y están en el orden de 50 personas por día en promedio. ¿Han analizado la posibilidad de cambiar la estrategia, de buscar otra manera? Porque más o menos la estrategia se mantiene, ¿no? Hasta ahora, en las últimas semanas o en los últimos meses. ¿Existe la chance de que se cambie esa estrategia o está descartado por completo? A ver, yo no participo en el equipo de trabajo donde se definen esas cuestiones. Lo mío en este caso, mi vinculación en este caso es solamente con el pase responsable. Por lo tanto, no podría darte una respuesta certera. Lo que sí puedo decirte es que el nivel de fallecidos ha estado estable. Ayer tuvimos un número bajo con lo respecto a los días anteriores. El nivel de los CTI también se ha estabilizado. Y bueno, si bien el número de contagios oscila, ha ido aumentando, ha ido bajando y tiene un promedio de unos 3.500 casos diarios, también es cierto que a medida que vaya aumentando el nivel de vacuna y se vaya logrando la inmunidad, entiendo yo que de algunos meses para adelante incluso no va a ser necesario ir contando la cantidad de contagios. Esto yo lo veo, y es una opinión personal mía, hacia adelante lo vamos a ver como una gripe. Entonces, uno no registra todos los meses cuando hay gripes en el correr del año. Uno simplemente le va haciendo un seguimiento a los fallecidos y le va haciendo un seguimiento a las personas que ingresan a CTI. Entonces, yo creo que si continuamos con este alto nivel de vacunación y los resultados auspiciosos que se mostraron el otro día a nivel de las vacunas para impedir que las personas ingresen al CTI, creo que vamos por el buen camino y ojalá en las próximas semanas logremos quebrar esa curva estable de fallecidos y logremos empezar a bajarlo. Ahora, en el buen camino este que tú mencionás, también están muriendo 50 personas por día, ¿no? Por eso te preguntaba si existe la posibilidad de buscar una opción diferente o como estas que se están planteando por parte de los científicos, de los médicos, de, bueno, cerrar todo un par de semanas a ver si de esa manera se puede lograr bajar la cantidad de contagios y bajar así la cantidad de personas que mueren todos los días, ¿no? A ver, te repito, yo no integro ese equipo de trabajo donde están tomando esas decisiones. Estará todo arriba de la mesa y bueno, eventualmente esos profesionales que integran el equipo tomarán las decisiones en base a cómo vaya evolucionando la pandemia. Pero yo no puedo darte una respuesta porque no estoy ahí en participando en esas reuniones. Martinelli, pero usted igual es asesor directo del presidente de la República, ¿verdad? O sea, estos temas me imagino que los conversa con el presidente, ¿no? Cuando hay tanta crítica o presión de distintos actores, como por ejemplo el GACH,
científicos. Bueno, obviamente, ni hablar del ámbito político. Por ejemplo, el presidente del sindicato médico, hablábamos recién, que mencionaba que la mirada COVID-céntrica puede estar sesgada, pero quiere evitar esto precisamente, 55 muertes por día. ¿Ustedes cómo toman este tipo de cuestionamientos que se dan en torno a las medidas que adopta el gobierno para contener el aumento de los casos? A ver, por supuesto que converso con el presidente, pero los temas que los que estoy trabajando, salvo el del pase responsable, que tiene algún punto de contacto con esto que ustedes están mencionando, el resto de los temas van más en la medida de pensar en el día de mañana, en proyectos puntuales o particulares de inversiones. Estoy trabajando también en el área del cannabis, o sea que no participo de estos grupos. Entonces, si bien en algún momento puedo estar informado por algún comentario informal de algún compañero que está en el grupo, no estoy en el día a día. Lo que sí les puedo decir es que todos los temas seguramente estén arriba de la mesa para evaluar, y el equipo, como lo ha hecho todo durante todo el año pasado y los primeros meses de este año, irán tomando las medidas en la medida de que vaya evolucionando la pandemia, y en función de eso iremos evaluando los resultados. Lo que está claro es que la salida a esto es la vacuna. Nosotros tenemos que apostar a la vacuna, que la gente se siga vacunando. No ha habido otra salida en el mundo que no sea vacunarse. Entonces, todo el foco debe estar puesto en eso, en seguir trabajando como lo está haciendo Salud Pública, en salir pueblo a pueblo, en vacunar, en concientizar a la gente que se vacune, en las campañas de vacunación. Y ese es el camino, hay que ir por ahí. Martinelli, en el tema de la comunicación a la población, porque el gobierno ha puesto el énfasis en la libertad responsable, en que tratar de no tomar estas medidas que afectan la economía y dejar que cada uno responsablemente se cuide ante el peligro de la pandemia, pero después, por ejemplo, en el Día de la Madre vimos aglomeraciones en los shopping, en restaurantes, se viralizaron imágenes de cosas que eran irresponsables por parte del restaurante, de la gente que fue a comer. Lo vimos también, lamentablemente, en el sepelio del exministro Larrañaga. Es decir, ahí hay un problema que parece que hay un sector de la población que no toma esos cuidados. En el gobierno se analiza la comunicación que se le ha dado a la población, es decir, se ha comunicado con claridad, han estado todos los mensajes necesarios para que la gente se cuide. Me refiero, o falta de algún modo transmitir la gravedad del momento que estamos viviendo. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo de comunicación, no quiere decir que no se pueda mejorar y no se pueda hacer más énfasis en ese sentido. También es cierto, como tú mencionabas, que hemos tenido algunos episodios puntuales y que ahí apelo a este concepto de la libertad responsable. El año pasado los shoppings cerraron, pero lo hicieron por voluntad de los propios propietarios de los shoppings, no porque el gobierno los obligara. Pero se los había exhortado, ¿no? Se los había exhortado, pero no fue una obligación, podrían no haberlo hecho. O sea, también hubo un cambio en ese sentido en la conducta del uruguayo, que quizás le haya ido perdiendo un poco el miedo a la pandemia, quizás también empujado por la necesidad de trabajar, de que hay que moverse, de que hay que abrir actividades. Pero tampoco nadie obliga a nadie a ir a un shopping. El shopping puede estar abierto, ahora eso no me obliga a mí a tener que ir al shopping a consumir. Ese mensaje no es contradictorio, Martín. El gobierno no cierra el comercio para no afectar la economía, pero al mismo tiempo dice, bueno, yo no los obligo a ir. Si van, es irresponsable que vayan. Eso es parte justamente de la libertad responsable. Es como decir, si ustedes van a comprar, son irresponsables por ir a comprar, pero nosotros desde el gobierno no lo cerramos porque afectamos la economía. O sea, están exhortando a no ir, pero al mismo tiempo no lo cierran para no tener que hacer frente a la situación de perjuicio económico que eso determine. El gobierno está exhortando a hacer un uso responsable de la libertad. No está exhortando a no ir. Está exhortando a hacer un uso responsable de la libertad. Ajá. Podés saber cuándo ir y cuándo no ir al shopping. Si yo voy un día de la madre donde hay un número mucho más grande de gente de otro día de semana habitual, y es probable que los riesgos sean mucho más altos. También es cierto lo que usted dice, que los shoppings cerraron en el primer año por motus propio, porque había mucha más incertidumbre, porque era el primer año de la pandemia, y también porque quizás económicamente podían hacer frente los shopping, como otros comercios,
y ahora no pueden, y por eso tienen que mantener abiertas sus puertas, porque no tienen, no cuentan con otras herramientas para generar un cierre o cierres parciales para hacer frente a esta situación, y antes quizás podían y necesitarían de otros tipos de apoyos o de apuntalamientos. ¿Eso no lo ven de esa forma también? Puede ser un punto de vista para verlo. En todo caso, si es así, al menos no tengo yo conocimiento de que hayan solicitado medidas de apoyo, pero si ese fuera el caso, en todo caso habría que canalizarlo a través del Ministerio de Economía para evaluarlo. Martinelli, recién Leo te preguntaba acerca de la comunicación del gobierno y cómo tú la evaluás. El año pasado sucedía que muy frecuentemente había conferencias de prensa en las que estaba presente el presidente de la República, también el secretario Álvaro Delgado, y eso ahora es bastante infrecuente, digamos. Tú como asesor del presidente Lacalle Pou, ¿crees que sería conveniente, coincidís con quienes manifiestan el reclamo de que el presidente se haga presente y le ponga la cara, digamos, a lo que está sucediendo? Yo creo que el presidente se ha hecho presente en cada momento difícil del país, ha estado ahí para dar la cara, y ha estado a la orden de los periodistas siempre. Yo lo veo entrar a la Torre Ejecutiva, lo veo charlar, dedicar varios minutos a los colegas de ustedes, informarles. Como lo decía el otro día, es el rey del off the record, o sea, siempre ha estado para dar la cara. Después, ¿cómo manejan los tiempos a nivel de la comunicación? Ya es un tema que me escapa. Pero sí tengo claro que él, en cada oportunidad que el país ha necesitado dar una noticia de las que duelen y también de las buenas, él ha estado para poner la cara. Bien, Nicolás Martinelli, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ojalá el piloto del pase responsable funcione bien y se pueda ampliar, y a medida que vaya bajando el nivel de contagio y de casos, se pueda ir abriendo un poco y retomando la actividad, tanto de ese sector tan importante y tan golpeado como de otros. Muchas gracias, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. La verdad que precioso el espacio, y estamos a las órdenes en el futuro cuando lo entiendan pertinente. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, seguimos avanzando en otros temas que tienen que ver.